Olá, bom dia a todos e todas. Novamente desejamos dar as boas-vindas ao nosso evento, né, ao primeiro seminário internacional sobre ordens militares e cruzadas, e apenas alguns recados antes de a passar a palavra para o professor Esteban e para o profe professor Francisco. Lembrando que o fuso horário, né, a diferença de horário é, de Brasília para é, Portugal, é de quatro horas a menos, e de, de Brasília para Frankfurt e Madrid são de cinco horas. Lembrando que, para para efeitos de praticidade, é, no final do dia será enviado um e-mail com os links das três conferências do dia de hoje para preenchimento, para contagem de efeito de presença. Então, todos, todos os inscritos e todas as inscritas receberão um e-mail sobre as listas de presença. Assim, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Esteban e para o professor Francisco. Ótima conferencia para todos nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, Bruno. Eh, a continuación vamos a escuchar la presentación del profesor Francisco Fernández Izquierdo, el gobierno del Consejo de Órdenes sobre las Personas y la Administración de su Territorio en la España del siglo XVI. El doctor Francisco Fernández Izquierdo es doctor en Historia Moderna por la Universidad Complutense, es investigador científico en el Instituto de Historia del CSIC, y se ha especializado y se especializa en la nobleza y las órdenes militares en la edad moderna y tecnologías de la información aplicadas a la historia. Colaboran los máster de historia Moderna y patrimonio de las universidades autónomas de Madrid y Murcia y en cursos de metodología sobre tecnologías de la información en la Universidad de Castilla-La Mancha. Forma parte de los consejos de redacción de varias revistas especializadas y es gerente de la Fundación Española de Historia Moderna. Y es para nosotros un placer tenerlo en este evento, así que le cedo la palabra a él eh, y que comience, con su, por favor, con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. También muchas gracias a Bruno. Y también tengo que agradecer al profesor Dixeu Marchini la invitación, eh, junto a la profesora Fernanda Olival, para participar en este coloquio que me resulta especialmente interesante y sobre todo novedoso en relación a su presentación a través de Internet. Eh, el tema del que voy a hablar es eh, el gobierno del Consejo de Órdenes sobre las personas y la administración de su territorio en la España del siglo XVI. Me limito a este siglo porque en los siguientes eh, de la Edad Moderna... Habrá que trabajarlos más a fondo de lo que tenemos en este momento. Y, eh, por favor, la próxima diapositiva. Eh, el objetivo de esta disertación es sintetizar las aportaciones recientes de la historiografía sobre el papel del Consejo de Órdenes en el siglo XVI, cuando aún queda mucha documentación por analizar e incluso por catalogar en los archivos. Eh, es un hecho bien conocido que con la conquista de Granada el 2 de enero de 1492 por los Reyes Católicos se puso en ejecución el plan de sumisión a la corona de las órdenes militares castellanas de Santiago, Calatrava y Alcántara, siguiendo la tendencia de concentración del poder monárquico respecto a la iglesia y a la nobleza, en línea también con el proceso histórico paralelo que se observaba en el vecino reino de Portugal respecto a las órdenes militares de Avis, Santiago y Cristo. En la imagen he puesto eh, la localización del núcleo fundacional de la Orden de Calatrava. Eh, primero en el Castillo de Calatrava la Vieja y posteriormente eh, este a mediados eh, del siglo XII y el de Calatrava la Nueva que ya es eh, de principios del siglo XIII, eh, 1217. Podemos siguiente diapositiva, por favor. Eh, la Orden de Santiago eh, también eh, se funda pocos años eh, después. Eh, aquí vemos también su imagen en eh, dos de los principales eh, edificios: el convento-fortaleza de Uclés, que será su sede principal; el Hospital de San Marcos de León, en el Reino de León, el anterior es del Reino de Castilla, y la Orden de Alcántara, que se funda también un poco. Unos años más tarde, en 1176, en San Julián del Pereiro, y será una filial de la Orden de, de Calatrava. Bien, eh, siguiente diapositiva, por favor. Eh, decía que los reyes católicos intentaron eh, este proceso culminar. Este proceso que ya había comenzado a principios de siglo de sumisión de las órdenes. Eh, siguiente, eh, por favor, a que van pasando los párrafos. Cuando fallecieron sucesivamente los maestres de Calatrava, García López de Padilla en 1489 y el de Santiago Alonso de Cárdenas en 1493, junto a la renuncia de Juan de Zúñiga, maestre de Alcántara, quien recibió a cambio diversas compensaciones. Por el maestrazgo de esa orden, entre ellas el arzobispado de Sevilla en 1494, los maestrazgos quedaron sometidos a los reyes católicos en administración, conforme un pacto negociado con la Santa Sede, cuyos pontífices Inocencio VIII y Alejandro VI habían ratificado con la expedición de las bulas que así lo disponían. Respecto a la orden de Montesa, que aquí la menciono, su incorporación, pese a varios intentos de los monarcas, eh, han sido estudiados estos intentos por el profesor Fernando Andrés Robres. Gracias a una bula de Sisto V en 1587, un siglo más tarde de los acontecimientos anteriores, sería la última incorporada a la corona, eh, lo que se produjo en 1592 cuando falleció eh, su último maestre, don Pedro Luis Garcelán de Borja, marqués de Navarrés. Y para la gestión de, este de este, esta orden se creó un asesor que la gobernaba, cuyos asuntos quedaron dependientes del Consejo de Aragón, hasta que los decretos de Nueva Planta de 1707 llevaron a que Montesa se integrara junto a las castellanas en el Consejo de Órdenes. Nacen así, eh, nace en el caso del Consejo de Órdenes uno de los más antiguos de la monarquía, porque los que se han dedicado a estudiar cuál es el origen de estas instituciones de gobierno, sitúan... A solo antes que el de órdenes, eh, que se estima se puso en marcha en 1494, al real de Castilla en 1385, al de Inquisición en 1478 y eh, al de Aragón y órdenes que parece que surgen al tiempo, mientras otros son de época posterior, como los de Estado y Guerra de 1522, Hacienda del 23, en... Indias del 24, la Santa Cruzada de 1554, el de Flandes del 55, Italia en el 56 y Portugal del 82. Quiere decirse que en cuestiones de protocolo, el, los consejeros de órdenes eh, precedían a otros fundados posteriormente. Pues con este proceso de incorporación de los maestrazgos, los eh, reyes eh, católicos pasaban a controlar los señoríos, propiedades y personas afiliadas a las órdenes militares, cuya gestión habría de contar con instrumentos propios. Tras la monografía dedicada al Consejo de órdenes en el siglo, eh, sobre todo 16 y 17, por la profesora Elena Postigo en 1988, junto a los artículos de la archivera María Jesús Álvarez Coca González eh, eh, de los años 90, eh, también sobre la gestión del Consejo, eh, la profesora Enar Pizarro, dedicada al estudio del Consejo en el reinado de Felipe III, los primeros años del 17, y eh, particularmente también el del catedrático de Derecho Pedro Porras Arboledas, que editó el manuscrito sobre el origen del Consejo de Órdenes, hecho por el santiaguista José López de Agurleta. Se han realizado algunas aproximaciones historiográficas en estos últimos años focalizadas en el Consejo de Órdenes. La más reciente, aún inédita, y cuyo autor es José María López de suazo y Algar, ha concluido en 2019 un estudio eh, aún inédito, esperemos que se vea pronto eh, publicado: el Real Consejo de las Órdenes Militares y sus archivos, eh, cuyo autor ha tenido la gentileza de permitirme leer. Y eh, esta síntesis, eh, seguro que resultará de gran utilidad no solo por la recopilación historiográfica, sino por la inclusión de, de un apéndice documental eh, especialmente interesante. Eh, estos estudios revelan el alcance del aparato administrativo y de ejercicio de poder para gobernar unas instituciones que siguieron perviviendo con una base territorial, jurisdiccional y eclesiástica que se mantuvo hasta 1837, cuando el Consejo pasó a ser Tribunal Especial de las órdenes. Frente a esta larga existencia, las competencias del Consejo fueron discutidas desde su creación por otros consejos y tribunales, limitándose y depreciándose a lo largo de este dilatado periodo, con especial recorte tras los decretos de Nueva Planta que fueron implantados a principios del siglo XVIII por Felipe V, el primer rey de la dinastía borbónica. Estormar de cuatro siglos de edad moderna supone un periodo más largo incluso que la etapa medieval de las órdenes militares, que en Castilla apenas alcanzó tres siglos y medio, desde mediados del 12 cuando se fundan hasta fines del 15. Buena prueba de ello, eh, eh, diapositiva próxima, por favor, es el legado documental de las órdenes militares, cuyo núcleo se conserva en el Archivo Histórico Nacional en Madrid con un fondo de cientos de documentos en pergamino, eh, más de 7.000 legajos, centenares de libros, varias decenas de miles de expedientes de caballeros, religiosos y monjas, cientos de planos y un denominado fondo judicial, el archivo de Toledo, donde se enviaban los expedientes judiciales y administrativos resueltos en el Consejo, que a día de hoy tiene un inventario aún incompleto que supera las 80.000 referencias. Eh, la siguiente diapositiva, por favor. Próxima diapositiva. Entre estos documentos se encuentran las visitas a los territorios y personas de las órdenes y los registros de la Secretaría y el registro del sello, con decenas de miles de cédulas y provisiones emitidas en el ejercicio de las funciones gubernativas y judiciales. Además, recientemente hemos tenido noticia de la existencia de una serie adicional que debe de superar el millar de legajos aún sin abrir ni describir, con resoluciones administrativas que afectaban al territorio y personas de las órdenes dependientes del Consejo. Hay muchos otros archivos que contienen fondos relativos a órdenes, entre ellos, como se menciona en la diapositiva, el archivo de la nobleza. Que está en, en Toledo, el archivo del Palacio Real de Madrid, el del fondo de la Embajada Española ante la Santa Sede, actualmente está en el Archivo Histórico Nacional, y distintas colecciones procedentes de la Casa de Altamira, dispersas en varios archivos eh, que corresponden a la gestión de los secretarios en la época de Felipe II, fundamentalmente. Eh, estos fondos eh, se, no se integraron en el archivo de Simancas porque el Consejo de Órdenes mantuvo una independencia administrativa, como ya he indicado, hasta el siglo XIX, que es cuando ya se integran en el sistema de archivos en el Archivo Histórico Nacional, lo que no significa que no haya documentos de Órdenes también en el Archivo de Simancas, pero eh, supone una cierta anomalía eh, de los archivos de los eh, consejos de la monarquía hispánica. Eh, próxima diapositiva, por favor. Eh, entre la documentación, eh, entre las más eh, eh, conocidas que tienen que ver con órdenes, también para esta época están las visitas, que son inspecciones periódicas que realizaba eh, las órdenes militares a sus territorios, y estos registros que indico del, del sello de despachos con eh, eh, una documentación abundantísima. Asimismo, eh, los archivos locales del territorio donde estaban asentadas las órdenes conservan documentación que tiene que ver precisamente con la gestión de gobierno en este dilatado periodo de cuatro siglos y medio de gestión en la que intervenía el Consejo. Próxima diapositiva, por favor. La base territorial del Consejo de órdenes venía de los dominios señoriales que habían ido acumulando desde su nacimiento, en una franja que cubre la parte más septentrional de la meseta sur de la península, desde Extremadura hasta Murcia, pasando por el territorio de La Mancha, el actual Castilla-La Mancha, incluyendo dominios también en el norte de Andalucía, en consonancia con la extensión que eh, al mismo tiempo se observa en Portugal de sus órdenes militares. Todas ellas ampliaron sus posesiones y jurisdicción en el avance de la reconquista. Además, no faltaban otras posesiones en el norte de la meseta, en el caso de las órdenes militares eh, dependientes de la Corona de Castilla, y en los reinos de Aragón y Valencia, e incluso algunas encomiendas sueltas en Italia y Francia. El territorio dependiente del Consejo sería administrado, al menos desde el siglo XVI, en este mapa que vemos. Eh, están recogidos eh, a finales del siglo XV la extensión de los dominios. Eh, próxima diapositiva, por favor. Eh, y en este tenemos eh, la extensión de las órdenes militares en lo que es la Corona de Castilla. Aquí no están eh, las de los reinos de, de Aragón, pero en este caso la que vemos serían las dependientes del Consejo de órdenes, a la que hemos añadido una más, que es los territorios de la Orden de San Juan que no obstante no quedó incorporada al Consejo de Órdenes eh, como tal, aunque sí controlada políticamente, sobre todo eh, desde el siglo XVII. Eh. Su incorporación y control ya vendría con los Borbones en el siglo XVIII. Pero pueden ver ustedes que hay una enorme base territorial que se mantuvo durante eh, este tiempo, con eh, una, unos recortes que se produjeron en el siglo XVI de desmembraciones de parte del señorío de órdenes. Bien, este eh, territorio eh, dependiente del Consejo de órdenes sería administrado al menos en el siglo XVI con competencias similares a las del Consejo de Castilla en el resto del reino. Al incorporarse la administración del maestrado de Calatrava en 1485, fallecido su último maestre, don García López de Padilla, Siguió funcionando un consejo maestral en Almagro que eh, en los años eh, siguientes, al menos hasta 1500, le vemos eh, emitiendo documentación. Y eh, aparte, eh, en Santiago, su último maestre, Alonso de Cárdenas, contaba con un consejo maestral que... Eh, Pervivió en esos primeros años. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, estos eh, consejos de Santiago, por un lado, Calatrava, por otro, eh, se fueron. Eh, incorporando a la corona de una manera paulatina, ya decimos desde 1484, pero permanecieron eh, divididos incluso en su presidencia en dos eh, partes, una para la Orden de Santiago y otra para Calatrava y Alcántara. Eh, el, eh, el libro que comento de Zuazo, que sintetiza distintas listas que hay de presidentes de de órdenes. Eh, vamos a ver las, los distintos titulares. Eh, siguiente diapositiva, por favor. Que, como ya digo, se separan eh, en un primer momento, pero quedarán unificados. De manera que la Orden de Santiago va a tener entre sus presidentes a Gutiérrez de Cárdenas. Eh, a Alonso Telles Girón, Garcilaso de la Vega, Fernando de Vega, comendador, todos ellos son comendadores de, de la Orden de Santiago, Alonso de Fonseca, García Fernández Manrique y Enrique de Toledo. Y en el caso de Calatrava y Alcántara, en estos primeros años aparece Gutiérrez López de Padilla, Pedro Núñez de Guzmán, García de Padilla y Fernando de Córdoba. La próxima diapositiva, por favor, vemos ya las presidencias únicas. Que irán ocupando sucesivamente Pedro Fernández de Córdoba, el licenciado Juan Rodríguez de Figueroa, Fadrique Enrique de Rivera, Antonio de Padilla y Meneses, Francisco Zapata de Cisneros, Íñigo de Cárdenas Zapata, Francisco Hurtado de Mendoza, Martín de Córdoba y Juan de Idiáquez. Todos estos personajes eh, son, de entrada, tienen que ser caballeros de hábito para poder ejercer jurisdicción sobre el resto de miembros de las órdenes y. Eh, en la mayor parte de los casos eh, van a ser nobles con eh, en, eh, experiencia de gobierno que, en algunos casos, les lleva a pasar a otros consejos y a venir también de otras funciones gubernativas. Eh, de todos ellos, hay biografías en el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia que está en Internet y que se puede consultar. Eh, por favor, eh, próxima diapositiva. También eh, hubo otro personaje importante dentro de los consejos, que son los secretarios, que eh, son la eh, conexión con el, el rey en cuanto a la consulta de los asuntos que finalmente tenía que resolver. Y eh, de la misma manera, había secretarías separadas. Para Santiago por un lado y Calatrava y Alcántara por otro, hasta que se unifican a partir de 1576 con eh, Martín de Gaztel. Eh, en cualquier caso, ahora no les leo los, los nombres, para tener idea de cómo, van, eh, cómo va eh, gestándose este consejo, podemos decir que en 1495. Los consejos de las órdenes, vamos a hablar de dos o uno aún sin unificar, estaban trabajando en la corte junto a los reyes, o al menos algunos de sus componentes. ¿eh? Como ya he dicho, algunos permanecían todavía en el territorio de la orden. En el caso de Calatrava es en Almagro. En Santiago vemos en algún momento que hay eh, una estancia del Consejo en Ocaña, eh, eh, que está cerca de, de Madrid, cerca de Aranjuez, donde estaba la. Eh, había unos palacios maestrales de la Orden de Santiago. La falta de documentación de los registros de los años posteriores a estas fechas iniciales, desaparecidos quizá en el incendio en Burgos en las comunidades en 1520, del que se celebra justo este año el centenario, ha llevado a pensar que la estabilidad como consejo activo eh, no la podamos fijar hasta los años 1515 y 1520 aunque sí se conservan registros de Calatrava eh, y alguna documentación suelta que testifica el funcionamiento sistemático del Consejo como un tribunal supremo para los territorios respectivos. Con lo que, eh, al establecerse este tribunal, que coincide con eh, también eh, la creación de una chancillería para la Meseta Sur, eh, había una chancillería en Valladolid eh, que estaba funcionando como corte estable para la Corona de Castilla, pero eh, tras la conquista de Granada y la extensión de toda la población y todos los asuntos que había que tratar, se crea primero una audiencia, otra chancillería en Ciudad Real, pero pocos años después se traslada definitivamente a Granada. De hecho, ese territorio central era el Consejo de Órdenes el que actuaba como tribunal supremo y lo seguirá haciendo a lo largo del siglo XVI eh, de forma sistemática. Otra circunstancia que conviene contemplar es que tras la muerte de Isabel la Católica en 1504, su esposo Fernando quedó como cabeza en la administración de las órdenes, que no se cedieron a Felipe el Hermoso y a Juana, a su hija, a la hija de los reyes católicos, produciéndose la sucesión en la dignidad maestral, en la administración de los maestrazgos directamente a su nieto, el futuro emperador Carlos, a la muerte del rey católico en 1516. Eh, siguiente diapositiva, por favor, siguiente imagen. El Consejo de las órdenes militares va a heredar las competencias jurídicas y administrativas que tenían las órdenes en época medieval. En un primer momento, las órdenes militares mantuvieron también sus estructuras organizativas tradicionales, en particular las eclesiásticas, manteniendo las reglas, no olvidemos que eran órdenes religiosas, definiciones y establecimientos propios de cada una. Se mantuvo en un primer momento también la celebración de las asambleas o capítulos generales periódicos que celebraban las órdenes, cada una en su territorio, que podemos parangonar a las cortes del reino. Eh, pero, claro, limitadas a un ámbito institucional y territorial. En ellas se discutían los asuntos propios de la organización interna, tanto en lo espiritual como en lo temporal, se dictaban leyes capitulares y se otorgaban o confirmaban privilegios institucionales. Era especialmente importante el examen del cumplimiento por la orden, por cada orden, de sus fines fundacionales y por ello se revisaban sus estatutos, definiciones y reglas. Además, se examinaban. En estos capítulos generales, las visitas que hacía cada una de las órdenes a sus propiedades y señoríos para comprobar su estado, su buena conservación y ordenar las acciones necesarias para su mejora. Eh, y obviamente también se hacía una visita a las personas que eran los responsables de cada uno de estos establecimientos, eh, fundamentalmente encomiendas, eh, prioratos, iglesias, parroquias, eh, y que eh, recibían, eh, si fuera preciso, una penitencia por eh, los capítulos. Eh, mientras los reyes católicos convocaron 12 capítulos en las tres órdenes, eh, siguiente imagen, por favor. Fernando el Católico solamente eh, convocó seis. Eh, siguiente diapositiva, por favor, siguiente imagen. Próxima imagen eh, en la que se recoge eh, los capítulos que ya celebraron tanto Fernando el Católico como sus sucesores Carlos V y Felipe II. El número de visitas se redujo porque eh, estaban atendiéndose los asuntos diarios a través del Consejo sin necesidad de recurrir a estas asambleas con tanta frecuencia eh, como había ocurrido en reinados previos. Eh, también eh, indicar que se mantuvieron o se convocaron algunos capítulos que se denominan particulares porque era necesaria la convocatoria para determinados nombramientos, pero estos capítulos eran eh, reducidos y pequeños, eh, o la reunión también de lo que llamaban los ancianos en el caso de, de Calatrava y eh, los treces eh, que asistían al maestre en el caso de la Orden de Santiago. Eh, en estos capítulos generales, eh, las... Eh, Aparte de revisar las visitas generales al territorio, como ya he dicho, de las encomiendas, prioratos, conventos, los concejos o los municipios, las iglesias, los bienes propios del maestre, que se denominaban mesa maestral y a las personas de las órdenes, eh, de todo ello se conservan las actas, como he dicho, en el Archivo Histórico Nacional, eh, servían también para refrendar eh, privilegios y leyes previamente concedidas autorizaban las enajenaciones de bienes propios de cada orden, eh, entre otras eh, múltiples funciones. Para el gobierno diario del territorio, eh, desde la incorporación a la corona, los reyes católicos eh, comenzaron a nombrar gobernadores de partido. Eh, este esta figura eh, sería equivalente eh, a la de los corregidores en las ciudades que dependían directamente de la corona, en las ciudades del territorio que llamamos realengo. Estos gobernadores eran caballeros de órdenes, que, de los que se denominan de capa y espada, que eran asistidos por alcaldes mayores letrados. Se regían... Eh, los gobernadores por los mismos criterios que los corregidores, asistentes y jueces de residencia, establecidos en los capítulos de corregidores de la pragmática de 9 de julio de 1500, eh, la pragmática que es muy bien conocida para el gobierno local. El nombramiento era anual, aunque solía prolongarse y era seguido eh, por un juicio de residencia. Eh, procesos administrativos de los que se conservan series casi completas en estos siglos que dura el Consejo, entre los documentos del Consejo de Órdenes eh, para las localidades más importantes del territorio de eh, su jurisdicción. El Consejo de Órdenes, en las funciones que tenía, era tribunal supremo, además de las causas judiciales que sentenciaban los gobernadores. Los gobernadores actuaban en grado de apelación, de. Los alcaldes, que eran los jueces locales de los pueblos, se podía apelar al, eh, era al gobernador de partido eh, y eh, el Consejo de Órdenes podía recibir en grado de apelación estas sentencias de los gobernadores de partido. Si los litigantes no estaban de acuerdo con esa sentencia, aún podía... Eh, recurrirse al grado de suplicación, en este caso ya ante una comisión de jueces del eh, Consejo de Órdenes y del de Castilla. ¿eh? Pues había otro nivel que era el de la sala de las 1500, que también podía llegarse desde, desde aquí, pero eh, nos tenemos que quedar con que era un tribunal supremo ¿eh? Eh, en grado de apelación. Además... Eh, bueno, esto motivó que hubiera conflictos entre otros tribunales que también eran tribunales supremos, como he indicado, como eran las, las chancillerías, eh, más en concreto la de Granada, que coincidía en el territorio que ocupaban la mayor parte de los señoríos eh, antiguos de las órdenes y ahora bajo control del Consejo. Sin embargo, el Consejo de Órdenes quedó como competente para encausar a los caballeros y a sus miembros. Eh, también a los freires eh, clérigos y a las monjas, eh, si hiciera falta en primera instancia, porque eran personas aforadas, y eh, todas las cuestiones eclesiásticas de su territorio y eh, que no tuvieran eh, alguna eh, colisión con otras jurisdicciones eclesiásticas, en particular las de las diócesis con las que compartían eh, en algunos casos, eh, por ejemplo, el reparto de diezmos, o eh, en algún caso, las parroquias eran de la de una diócesis, mientras eh, la jurisdicción eh, civil eh, estaba en manos del Consejo de Orden. Esto motivó múltiples conflictos, múltiples conflictos entre Calatrava y el Arzobispado de Toledo, en eh, Calatrava también eh, con el Arzobispado de Jaén o la diócesis de Coria y Plasencia con Alcántara, y de verdad es una de las más entrincadas luchas jurídicas que vemos a lo largo del siglo XVI, y bueno, y en los posteriores, ¿no? pero sobre todo en este siglo de implantación del, del Consejo. También... Eh, es importante, por favor, eh, siguiente diapositiva, siguiente imagen. Vamos a pasarla deprisa. Eh, decía eh, que también incluían las competencias, las económicas relativas a las mesas maestrales, a las encomiendas y a los prioratos por ser beneficios eclesiásticos. Eh, hablaremos un poquito más adelante de las mesas maestrales. Eh, el, eh, la jurisdicción como ya digo eh, era un tema fundamental en el control del territorio pero el económico eh, próxima diapositiva por favor era la base Entiendo fundamental que tenemos que perseguir y que quizás sea la menos estudiada de las órdenes militares. Las rentas maestrales, los maestrazgos, que eran las propiedades y bienes propios de los maestres, pasaron a la corona, a ser administradas por la corona. Van a depender no del Consejo de Órdenes, sino del de Hacienda, que es el que los va a gestionar. Y esa documentación sí se conserva entre la de Hacienda en el Archivo General de Simancas. Y, desde carlos v, eh, las rentas de hierbas de las órdenes militares, eh, unas extensas de esas, tanto en, en la mancha, bueno, no es la mancha, el valle de alcudia, más al sur, eh, y las de esas extremeñas, eh, servían de eh, invernadero a los eh, ganados mesteños, de manera que eh, la lana eh, y el movimiento económico que se generó, con este comercio que era como podríamos decir hoy pues el, el oro negro que había en castilla eh, eh, era un bien internacional eh, tenía en las órdenes militares una base porque eh, sus dehesas alimentaban a estos ganados y eh, las rentas eran considerables. Asimismo, minas como la de Almadén eh, y muchos derechos maestrales que pagaba la población de todos estos territorios pasaron a formar parte de una operación económica que fue la de los asientos que firmó el emperador Carlos V con banqueros alemanes y genoveses. Por otro lado... Eh, lo más conocido del Consejo de Órdenes es su papel en la concesión de hábitos, encomiendas y otros beneficios mayores que eh, se gestionaban desde el Consejo, pero su origen, las concesiones, se tramitaban en la Cámara de Castilla, que es el, el Consejo de la Cámara el que se encarga de la merced y de las concesiones eh, de gracia que la corona castellana puso en marcha a lo largo de la Baja Edad Media y se continuó en este siglo XVI. El Consejo de Órdenes se va a limitar en este caso a gestionar, ya digo, el trámite mediante lo que se llaman despachos, que son cédulas acordadas y provisiones. Eh, respecto a lo que yo puedo saber de lo que ocurría en Portugal con las concesiones de hábitos y encomiendas que se justifican en la propia documentación, lo que tenemos en el Consejo de órdenes es simplemente la orden de conceder eh, una encomienda o de iniciar las pruebas de un hábito de caballero. Pero la, la merced se ha concedido previamente, solamente se consultaba con el Consejo en algún tema de tipo eh, conflictivo, eh, pero por lo general, ya digo que el Consejo eh, se limitaba a hacer ese trámite. Por otro lado, indico aquí que las intervenciones de caballeros de órdenes en acciones bélicas van a depender siempre del Consejo de Guerra, aunque hay algunas medidas en las que desde el Consejo de Órdenes se exige su participación, como convocatorias a larguestes en la época de Carlos V y Felipe II. Las primeras eh, que están recogidas aparecen en la. Intervención en la conquista de Orán eh, ya por el Cardenal Cisneros, pero también se les pide que intervengan en las comunidades y en algunos otros llamamientos, pero eh, su integración va a ser en los ejércitos de la monarquía. Eh, hay un episodio más eh, específico de las órdenes, que son los servicios en galeras a mediados del siglo, las galeras de la orden de Santiago, y eh, donde veremos este papel militar eh, nuevamente recuperado, aunque una manera bastante distinta a la medieval es ya con, con Felipe IV, eh, con la Junta de Ejecución de Prevenciones de Defensa, la Junta de Hábitos o la Junta de Caballería. Eh, indico finalmente que en el tema de las... Eh, también se establece un, un tribunal para causas, puesto que era un tribunal eclesiástico, que se apelasen a la Santa Sede como última instancia, van a ser resueltas eh, directamente en el que se denomina eh, Tribunal de la Junta Apostólica desde 1585, gracias a una eh, bula que consiguió Felipe II. Eh, próxima eh, imagen, por favor. Eh, las encomiendas de las órdenes militares es la otra parte eh, de los bienes que correspondían a, a estas órdenes. Una encomienda era básicamente eh, una fuente de rentas y, eh, y señorío vitalicio, en la mayor parte de los casos, que disfrutaba un comendador, tenía que ser un caballero de orden militar, concedidos por el rey, en su origen las concedía el maestre, pero vigilada su gestión desde el Consejo de Órdenes. Había en estas tres órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara unas 200 encomiendas con valores de, de beneficio anual que podían oscilar desde unos pocos ducados a eh, más de 10.000 al año, lo que eh, algunas las convertía en verdaderamente apetecibles, sobre todo las encomiendas mayores. Sus fuentes de ingresos eran básicamente la explotación del territorio desde directamente alquiler de fincas o de propiedades, eh, obtención de diezmos, en el caso, porque eran, recordemos que son instituciones eclesiásticas que tienen derecho a su percepción, estos diezmos sobre todo en la Orden de Santiago, y otras múltiples fuentes de ingresos, algunos derechos señoriales que los pueblos eh, que tienen que pagarlos van disputando a lo largo del tiempo, pero salvo... Esas desmembraciones a las que he hecho eh, referencia que se producen durante el siglo XVI, podemos decir que mantienen eh, su base económica. Los comendadores, eh, a cambio de recibir esta, estas rentas, tenían que ocuparse del gobierno de su señorío, de la conservación de los edificios o instalaciones que tuvieran, mejorarlos, como de hecho lo hacen muchos de ellos, y pagaban también algunos impuestos, unas medias sanatas o tercias cuando eran nombrados. Se les incluyó en los que habían de abonar subsidio y excusado eclesiástico desde el reinado de Felipe II. Y eh, también se les asignaba un determinado número de lanzas que, eh, en función del valor de su encomienda, se iban recogiendo en las distintas definiciones o reglas de las órdenes. Y puesto las que se marcaron en el siglo xvi, pero ciertamente no está muy claro si esas lanzas eran poco más que si hubiera que presentarse con ellas, tendrían que hacerlo, pero no un pago constante. ese pago eh, por lanzas como un impuesto más ya se establece en el siglo xvii. Eh, próxima imagen, por favor. Eh, si ya nos dirigimos al consejo de órdenes, eh, podemos decir que no, mientras está funcionando desde finales del siglo, no tiene unas ordenanzas propias, eh, hasta la visita del obispo de Segovia en 1562. Sin embargo, en estos capítulos generales a los que he hecho referencia y en la práctica diaria, mediante resoluciones individuales, se fueron dictando normativas de funcionamiento. Como eran aranceles para... Eh, el cobro de derechos para la emisión de documentos, eh, los salarios de los distintos oficiales que trabajaban, su composición, eh, de manera que eh, esta eh, visita podemos decir que resume un poco eh, una práctica que venía de atrás. No obstante, previamente a las ordenanzas, hay una serie de instrucciones de gobierno en las que se habla del Consejo de Órdenes e instrucciones que. Va dando el emperador Carlos V eh, en los momentos que sale eh, de Castilla a otros de los reinos que estaban bajo eh, su dominio. Y eh, desde 1528, eh, la que recibe la emperatriz Isabel cuando se queda como gobernadora, eh, indica que el Consejo de Órdenes debe ocuparse de la buena gobernación eh, de las órdenes, entiéndase su territorio, sus personas y sus bienes, y. Eh, el eh, presidente y los ministros eh, deben tratar de este tema y eh, hablar con ello, hablar con la emperatriz de ello. Eh, por otro lado, el secretario del consejo es el que debía presentar las cédulas y provisiones para que las firmara la, la reina, la regente, la gobernadora. y eh, este papel del secretario, ya digo que es eh, muy importante y permanecerá. Eh, sin embargo, eh, dice que los eh, cargos o nombramientos que sean eh, importantes deben consultarse con el rey, eh, tanto para cuestiones de gobierno o eclesiásticas. Eh, entiéndase que había multitud de eh, cargos que dependían del Consejo en el territorio, iniciando por los gobernadores, pero también, he eh, mencionado antes párrocos, eh, priores de conventos tanto masculinos como femeninos y eh, diferentes cargos que van eh, creándose a lo largo del siglo, por ejemplo, guardas de, de dehesas eh, y eh, todo esto habría que consultarse. Pero eh, el monarca, el emperador Carlos V en este caso, no delegaba en ninguna circunstancia lo que llama negocios de calidad y sobre todo la concesión de hábitos y los nombramientos y provisión de vacantes en puertos relevantes, entre ellos incluidas las encomiendas y puestos como eh, lo de la presidencia eh, y, y ministros del propio Consejo. Eh, siguiente imagen, por favor. Se dieron, eh, como estas ordenanzas eh, todavía no estaban vigentes, pero nuevas instrucciones de gobierno eh, en las distintas eh, salidas de la península del emperador, que aquí las indico, y eh, en ellas eh, delegaba en el Consejo de Órdenes, en lo espiritual como en lo temporal, y con toda la jurisdicción alta, baja, civil y criminal, mero en visto imperio y eh, el celo con el que habían de ejercer su oficio los gobernadores en los partidos de órdenes. Insisto en que se reservaba esta facultad de conceder hábitos, proveer encomiendas, las contadurías mayores o los alcaldes, alcaldes de fortalezas y de tenencias, y la concesión de mercedes sobre bienes de las mesas maestrales. ¿eh? De manera que eh, podemos decir que la parte de merced eh, era privativa del rey, no del Consejo. Eh, eh, próxima imagen, por favor. En estas ordenanzas primeras de 1562, para hacer una visión rápida, porque no tenemos ya mucho tiempo, eh, se comenta eh, que el presidente había de reunirse con el Consejo, con sus ministros, tres días a la semana por las tardes, durante dos horas cada tarde. Deberían ver los lunes las residencias eh, y otros pleitos del, del territorio. Y eh, también se le pedía que estableciesen aranceles, ya hay estas medidas, son desde finales de, del siglo XV, ya hay a, algunas medidas en este sentido. Los oficiales no debían ausentarse del Consejo sin su autorización y. Hay distintas disposiciones sobre cómo deben proveerse los oficios del Consejo, elegir de priores, hacer un registro de los despachos y de las provisiones, cómo se eligen a los procuradores ordinarios, informar de los hábitos. He hablado antes de... Que lo que más se conoce al Consejo de Órdenes es su trámite en las informaciones de nobleza, de hidalguía y de limpieza de sangre de los eh, futuros caballeros de órdenes. Y ese, esas informaciones las tenían que ver también los ministros del Consejo. También eh, podían hablar de reformas de los conventos propios de las órdenes, hablar de los gastos de los tesoros, castigar los delitos y los excesos que hubieran cometido personas de la orden, proveer esos beneficios curados las parroquias. Los secretarios eran fundamentales en este consejo. Habrían de contar con unos oficiales que les apoyaran diligentes y legales, aplicando normas concretas sobre los procesos, autos y escrituras que tramitase. Y eh, también se incluían algunas disposiciones sobre la contaduría y control económico de los tesoros de las órdenes. Eh, ahora los menciono, los tesoros, eh, luego volveremos a verlos, eran unos fondos específicos económicos que eh, se establecían para la conservación de las fortalezas de las propias órdenes, por un lado, y también para el seguimiento de procesos en defensa de sus derechos en otros tribunales externos. Eh, próxima imagen, por favor. En la segunda ordenanza, que ya es de 1587, también se siguen regulando las atribuciones, está bastante detallado y lo que podemos indicar es que eh, incluso se multó a los componentes del Consejo con mm, algunas penas para eh, regularizar situaciones que no estaban eh, demasiado eh, correctas. Eh, aparte de esta ordenanza de 1587, en 1588 Felipe II concedió una nueva instrucción para eh, la elección de los oficios eh, que tuvieran que ver con justicia, eh, con eh, el ejercicio de, de la justicia, que era justicia del rey en cualquier caso. Y eh, se nombró en el 88 a Francisco González de Heredia, que seguiría la práctica de su antecesor Mateo Vázquez. Eh, próxima imagen, por favor. Eh, el funcionamiento eh, que voy a indicar es que las propuestas para ocupar oficios se habrían de discutir en el Consejo de Órdenes, excepto las encomiendas y sus resoluciones serían entregadas al secretario Mateo Vázquez para que las consultara con el Rey y devolviera sus respuestas al Consejo. Ahora la redacción de esos despachos, eh, las cédulas y provisiones. Los memoriales con las peticiones de hábitos se remitirían al secretario del Consejo para que al final de cada año redactara una lista de las mismas que se presentarían al rey para expedir las cédulas de merced. Sin embargo, muchas de las consultas se hacían a lo que se denominaba a boca del rey. O sea, no había estos informes o papeles. Las hacía directamente con el secretario y carecían de informes. ¿eh? Tan solo aparece en las que se conservan un billete en el que se eh, resuelve una merced que es el paso previo a la cédula real. Después hay algo eh, curioso que son los solicitantes de lo que se llamaban las tazas y mulas de comendadores fallecidos, eh, un, un espolio que quedaba en manos antiguamente de los maestres eh, o los 20 días primeros de las vacantes. El primer caso era para la Orden de Santiago, el segundo eh, eh, para Calatrava. Eh, y también regimientos de los que eran venales en el territorio de órdenes, que se pedían a través del Consejo de Órdenes y el rey eh, era informado y finalmente los concedía. Eh, estos se, se entregaban a Mateo Vázquez y los resolvía el rey. Bueno, hablo de Mateo Vázquez porque es el secretario previo a González de Heredia, que también sigue en esta dinámica. Y habría que elaborar eh, relaciones con los valores de las encomiendas para que no se confundiese el rey cuando tuviese que eh, concederlas, porque los que las pedían podían dar valores diferentes. Todo esto lo averiguaba el Consejo. Eh, próxima imagen, por favor. Y eh, queda, para ir concluyendo, la gestión económica del Consejo de Órdenes. Como he dicho, se repartía con él de Hacienda. Y eh, el Consejo de Órdenes actuaba no tanto como recaudador, sino como eh, oficina de, de gasto. Los contadores mayores de Órdenes eran al mismo tiempo contadores de Hacienda y, eh, como he dicho, aparte de estos fondos que venían de, de, de Hacienda, que venían fundamentalmente de la eh, administración de, los, eh, de las mesas maestrales, de los maestrazgos. Había unos tesoros con los que se recaudaban eh, dineros para fines específicos, como ya he dicho. En 1578 se efectuó una visita a la Contaduría Mayor de Cuentas de las órdenes, de la que eh, nos informa eh, con mucho detalle eh, respecto a su funcionamiento. Y eh, de, aparte de esta visita, eh, que, eh, publicado eh, no hace mucho tiempo, en 1598 se hizo otro nuevo informe sobre esta contaduría mayor de cuentas. Siguiente imagen, por favor. Voy a ir concluyendo. Aquí eh, indico que se ocupaban de arrendar y cuidar los derechos maestrales, estos contadores mayores. Eh, también pagaban los juros, la deuda pública situada sobre el ormaestrago y sobre todo las libranzas que tenían eh, que pagarse eh, de estas rentas maestrales. Hubo problemas a principios del siglo XVII y las competencias quedaron cada vez más, más limitadas. ¿eh? Aquí no entro, siguiente imagen, por favor. Y eh, entre estos pagos que tenían que hacer eran de salarios de los miembros del Consejo, pagar un mantenimiento que llamaban el pan y agua de los caballeros, a todos los caballeros de órdenes que no fueran comendadores, que no tuvieran otras rentas, pagaban al de fortalezas, a los gobernadores, a los curas y a los capellanes reales eh, y pagaban también limosnas y otras cosas. Y había también una serie de otras mercedes, como de Mino yo <laughs> Consistentes en esas tazas y mulas eh, y vacantes eh, o regimientos en territorios de órdenes y también limosnas y gracias que se concedían de manera caritativa por parte del rey. Esto es un tema poco conocido, el que también estamos trabajando recientemente. Siguiente imagen, próxima imagen, por favor. Para ver idea de qué movimientos había entre 1576 y 78, vemos aquí eh, como. Los ingresos de 500 eh, millones de maravedíes en los maestrazgos. Siguiente imagen, eh, por favor. Y eh, los gastos que tuvo la Orden de Santiago en estos años, vemos que oscilaban entre 6.789.000 eh, y 7.18.000 maravedíes. Siguiente imagen, por favor. Y. Eh, para que se vea, la suma de gastos de todas las órdenes en ese mismo periodo eh, supuso 241, mil, 241 millones de maravedíes, aproximadamente un 17% eh, por ciento de los ingresos, eh, de manera que el coste de la explotación era realmente bajo eh, para eh, los ingresos que obtenía la corona de, la, de, de los maestrados. Siguiente imagen, por favor. Y eh, yendo a la gestión territorial, que es en lo que tenemos que trabajar, y con esto ya concluyo, eh, se producía el nombramiento y residencia de gobernadores y alcaldes mayores, también hacían residencias, eh, vigilancia de los cargos municipales, ejercían desde el Consejo medidas de conservación del orden y moral pública. Confirmaba las ordenanzas municipales, medidas de vergetismo, que es eh, gobierno, eh, buen gobierno, eh, entre ellas medidas urbanísticas, sanitarias, educativas, en todas las poblaciones de su competencia. Eh, hacían también investigaciones específicas sobre temas conflictivos, los bienes comunales. Baldíos, los derechos de las órdenes, de todo esto se conserva documentación en el Consejo. Enviaban también comisiones judiciales informativas específicas en temas civiles o criminales, todo eso aparte de las visitas y de las actuaciones que hemos indicado de las residencias. Vigilaban las iglesias parroquiales, los conventos, las obras públicas, caminos, puentes eh, en los partidos de órdenes y eh, todo ello en el, eh, se puede ver a través de este archivo de Toledo eh, las cédulas y provisiones que se conservan, de las cuales el profesor Pedro Porras Arboledas está abordando un índice sistemático de las varias eh, decenas de miles del reinado de Carlos V. Los siguientes están todavía por tratar. Siguiente imagen, por favor. Y por mi parte, eh, les agradezco mucho la atención. Y si se puede atender alguna pregunta, uh, lo haré. Y siento haberme excedido un poquito del tiempo. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias Francisco Fernández por la, la, la excelente presentación. Son todas palabras de elogio de muchos de los asistentes. Hago rápido, aunque sea una pregunta, en los cinco minutos que nos quedan. Eh, la primera, Dirceu eh, Machini Nieto pregunta si este Consejo de Órdenes de Castilla funcionó de manera similar a la Mesa de Conferencia de Órdenes de Portugal. Eh, sí, sí, el Consejo de la Mesa de Conciencia eh, e Ordens eh, eh, es el equivalente al Consejo de Órdenes, pero en su funcionamiento interno hay, hay diferencias. Eh, yo no soy un experto en el, eh, la Mesa de Conciencia, tenemos a la profesora Olival que puede hablar con eh, muchísima más eh, eh, solvencia que pueda hacerlo yo, y podemos decir que son eh, equivalentes, ¿eh? pero eh, es, es diferente su funcionamiento. Perfecto, creo que nos da para una pregunta más también. Eh, justamente la profesora Olival preguntó si eh, desde 1534 las órdenes se reúnen eh, por separado, pese a que la convocatoria para los capítulos generales era. General. Bueno, eh, ahora, sí, las convocatorias son siempre separadas. Eh, los capítulos conjuntos solo se hacen en el siglo XVII. Lo que ocurre es que eh, eh, tanto Carlos V como Felipe II proceden a hacer convocatorias los mismos años, pero son digamos, son paralelas o sucesivas en el tiempo, pero en el mismo momento. No son convocatorias todavía unificadas, pero sí hay un objetivo en que esos capítulos se reúnan, además coincidiendo con estancias del emperador en Castilla, que es, eh, son los momentos adecuados. ¿eh? Pero ya digo, las convocatorias conjuntas no se hacen hasta el siglo XVII. Bien, hay una tercera pregunta y una cuarta. La tercera de José Ricardo Sánchez. Eh, si existió una oposición a la incorporación de los maestrazgos desde las órdenes, de las órdenes, perdón, entre sus miembros. Eh, Calatrava, 1487, Santiago, 1493. Ahí como dice. Sí, bueno, eh, hubo algunos episodios, vamos a llamar de resistencia, eh, eh, que. Querían devolver de nuevo las órdenes a una independencia que en el fondo era un control de las familias de nobles que las habían estado controlando en los años previos a la incorporación. Y desde luego el último de los episodios es el de la incorporación cuando muere Fernando el Católico se intenta, eh, en el caso de Calatrava, elegir un nuevo maestre, eh, eh, pero eh, no llega a sustanciarse. O sea, hay intentos, pero son eh, intentos eh, que no llegan a, a ningún fin. Eh. Podemos decir que tras, sobre todo, eh, la bula de 1523, eh, la de incorporación perpetua del ormaestrazgo, este tipo de... Eh, intentonas, desaparece de forma sistemática. Bien, y la última, a ver si llegamos, castigos por infligir la disciplina religiosa de, de las reglas del profesor Fabiano Fernández. ¿Cuál era el sistema de castigos, digamos? Eh, bueno, había normas para castigar. Los, eh, por ejemplo, los establecimientos de Santiago señalaban normas... Eh, penas de destierro eh, o penas en los conventos de las propias órdenes a los caballeros ¿eh? y desde luego que se ejercieron a lo largo del siglo xvi de manera que había una justicia propia de los caballeros y vamos yo tengo nombres de varios eh, recluidos en núcleos de forma sistemática o en alguna de las otras fortalezas, como la de Calatrava. ¿eh? De manera que eh, sí había penas para los caballeros, eh, tanto por cuestiones, vamos a llamar, religiosas o de moral, concubinato, por ejemplo, o eh, otras que tenían que ver con desobediencia. Bueno, muchísimas gracias. Justo a tiempo llegamos para eh, el cierre de esta excelente conferencia. Muchas gracias a, a todos los que asistieron y, por supuesto, a usted, profesor, eh, por la, la consistencia y la, la, la claridad de la presentación. Eh, nos volvemos a encontrar más adelante. No sé si quiere hacer algún comentario más. Si no, no, por, por mi parte, simplemente agradecer eh, la invitación al seminario y eh, la atención de todos los asistentes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a, a usted y No, nos encontramos então às três da tarde. Muitas graças. Muito bem. Bom, obrigado a todos e todas pela presença, lembrando que os e-mails com, com o formulário de presença será, das três conferências será enviado serão enviados os formulários nos perdão os links com os formulários para a presença, para aferir a presença, será, serão enviados via e-mail para os inscritos e as inscritas ao final do dia. E ficarão disponibilizados 24, por 24 horas. Nos encontramos às 15 horas com a conferência da professora Paula Pinto Costa e às 17 horas nos encontramos com o professor Esteban Greif, ampliando é, as perspectivas sobre o tema das ordens militares. Lembrando, do fuso horário, a hora de diferença, nós estamos a 4 horas a menos que é Lisboa e 5 horas a menos que Frankfurt e Madrid. Bom, não percam, até mais tarde. Tchau.